Última hora. La justicia condena a Sálvame por el juicio a Antonio David Flores. El juzgado de lo social número 42 de Madrid declara nulo por vulneración de su derecho al honor el despido de Antonio David Flores al día siguiente de estrenarse la docuserie de su ex mujer Rocío Carrasco. El Mundo ha tenido acceso a la sentencia completa del juzgado de lo social número 42 de Madrid, que con fecha 20 de septiembre decreta que el despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor, condenando a la demandada, la productora a la fábrica de la tele, al abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado, 32.361 euros, así como a la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor, unos 50.000 euros. Seguro que esta noticia no ha sentado nada bien a la fábrica de la tele, y mucho menos a Sálvame. Suscríbete, dale a me gusta, comparte para que más personas se enteren, activa las notificaciones en la campanita, nos vemos en el próximo vídeo.